Se murió mi amigo Bronco. Y ahora sí, ¿qué pasó con Ramiro? Ay, Dios mío. Lo más hermoso que viví yo contigo. Los detalles, las cosas. Inevitable no preguntarte acerca de Ramiro. El día de hoy no está con ustedes, sin embargo está en el disco, en la imagen. Sí, sí, porque ya las fotos ya las habíamos hecho. Te comento, creo que esa historia para nosotros ya es añeja, es vieja. En su momento sí me dolió, sí me devastó emocionalmente, pero no me voy a sentarme a llorar ahí. Tengo que curarme las heridas y seguir el camino. Creo que mi familia, mis amigos, el público y sobre todo Dios sabe quiénes somos nosotros. Y si un día tenemos que arreglar algo, lo vamos a arreglar nosotros de la manera que el Señor quiera, de manera legal, de persona a persona, de abogado a abogado, como sea. Es maravilloso estar contento con la certidumbre de que lo que coseches va a estar muy bien porque la semilla fue buena. Entonces, orgullosamente, con la cara de frente, lo decimos y estamos tranquilos. Pero la pregunta es, ¿Ramiro seguirá dentro de la grupa? No creo. Cuando se rompe un florero que te gustaba mucho, tal vez lo puedas tratar de reventar, pero ya va a tener fugas. Y yo creo que cada quien es dueño de su destino. Mi compadre decidió ya no trabajar con nosotros por su enfermedad, por lo que haya sido, no voy a ponerme a entrar en detalles. Sí me gustaría mucho conocer tu opinión respecto a estas declaraciones en donde decía que fue víctima de abuso por parte tuya, que las cosas financieras estaban mal, que lo trataste mal. ¿Qué opinas? Solamente quiero opinar una cosa, que el señor Andrade, ¿cómo se llama el de Gloria Trevi? Sergio Andrade quedó hecho un principiante al lado mío. Saludos a todos. Gracias, mi Cristian, gracias por venir. Ya hasta metió la basura de Sergio Andrade en esto, como. Mira, yo creo que aquí al señor Lupe Esparza, a Guadalupe Esparza, está mal en algunas cosas. Yo no defiendo a Ramiro, cada quien sabe sus broncas. Dice, es algo muy añejo. Pues yo creo que no es nada añejo, porque la semana hace 15 días nos habló de esto y porque Lupe no había querido contestar. Ahorita porque fue forzoso. Es tan añejo que tomó unas fotografías y no les dio tiempo ni de cambiarlas. O sea, si es tan añejo que tú y yo tomamos una fotografía, pues en edición te cortan, claro, o me cortan. Sí. Ahora, claro. Ramiro fue mucho más específico en los problemas que tenía y en cómo se sentía de él. De acuerdo. ¿No? Como alejado, como una relación fracturada y sorprendido de que lo trataran de esa forma. Y apenas fue, como tú dices, ¿hace qué? ¿Tres semanas? Sí, y tres semanas que hablamos con él. Mónica, si hubiese sido tan añejo, pues lo sacan del disco, ¿no? Claro, no, pues él va a tratar de dejar lo mejor posible a su imagen y la imagen del grupo. O sea, a él le conviene decir eso para quedar bien. Mira, esa es la verdad de las cosas. Ojalá se respete, y me imagino que se respetara la imagen de Ramiro en la serie. Por supuesto que tiene que estar. No, pues tiene que estar. No, obviamente sí, pero también es una lástima no verlo en este cuadro. Sí, no, hombre. Verlo en un futuro, no sí, verlo. Porque Lupe no es Bronco, perdóname. Son cuatro. No, o sea, exacto. Son cuatro. Era José Luis, era Choche, era Ramiro y Lupe. Sí. Eran cuatro, entonces queremos ver a los cuatro. O la gente que vaya a ver la serie, ¿no? A lo mejor ni la veo yo, pero. Mira, no, fíjate lo que dijo Mario Dom cuando sale. Samo del grupo, que Mario Dom lo aceptó y dijo, fue muy difícil, la gente no nos perdonó en mucho tiempo que Samo no estuviera en Camila. Yo creo que iba a pasar lo mismo, lamentablemente. Pues no lamentablemente, pues como tiene que ser. Ramiro era parte bien, bien importante, es que fundamental del grupo. Samo era importantísimo. Luego metió Mario Dom, muy inteligente, un muchacho de piel negra que cantaba mejor que Samo. No fue el éxito de Samo. No, la escala formular. O sea, ni la décima parte del éxito de Samo, porque a la gente nos gustaba con Samo. Las fórmulas así son, amigos. O sea, las mesas tienen las patas y le quitas una y ahí tambalea y no vuelve a ser lo mismo. Oigan, cuando tienen un éxito, perdón, Mitch, sí, no, dale. De esta manera, como Bronco en este caso, como Camila en este caso, no le quites ni lo malo. Oye, claro, es que está muy gordo. Déjale funcionó, el gordo. Es la fórmula. Es que el otro cuatro es desentonado. Déjale al desentonado. Ajá. A la gente así le gusta. Así fue la fórmula, así son las fórmulas, amigo, definitivamente. De primera mano. Lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.